Buenas tardes a Brasil, Argentina. Buenos días a los que estamos un poco más al norte. Good afternoon for Europe. My talk is going to be in Spanish. And thank you very much for attending this webinar. I think it's a very important issue, the funding. La información que les voy a dar ahora está basada en una exhaustiva investigación realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo. En la presentación ustedes tienen la referencia, pueden el link, el vínculo a través del cual pueden entrar a esta presentación. Les comentaba, es una muy exhaustiva investigación que realiza el BID y el World Resources Institute, precisamente para mapear los proyectos de soluciones basadas en la naturaleza que existen actualmente en América Latina, y se analizan 5 casos de estudio a profundidad que creo yo explican con mucho detalle los mecanismos de financiamiento que se han adoptado en estos proyectos para poder hacerlos, para poder fondearlos, ¿no? En el caso de América Latina, pues enfrentamos varios desafíos. Tenemos unos niveles de degradación ambiental sumamente importantes. Padecemos también graves consecuencias, tanto económicas como sociales, derivadas del cambio climático. Y como todos sabemos, siempre los grupos que más resienten este tipo de impacto, pues son los más vulnerables, ¿no? La gente que vive en zonas que no cuentan con infraestructura, o nuestras poblaciones indígenas asentadas en áreas rurales que sufren las inundaciones, por ejemplo, de nuestras costas, en fin. América Latina en general, bueno, tenemos graves problemas también de infraestructura que es poco adecuada, que es obsoleta. Nuestras ciudades no han sido debidamente planeadas. Y todo esto representa pues amenazas pues para nuestros ecosistemas naturales, de los cuales dependen muchísimas cosas en las ciudades y en nuestro medio ambiente en general. Estos pues tienen efectos bastante graves en actividades que resultan estratégicas para nuestra región, por ejemplo, el turismo, la pesca, la agricultura. Y encima de todo esto, pues los dos últimos años, pues la tragedia que enfrenta el mundo en general desde hace 2 años, que pues es la crisis derivada de la pandemia de COVID-19, pues ha venido a agravar los problemas económicos que enfrentan los diferentes países, la población, pero sobre todo la capacidad de financiamiento que tienen nuestros diferentes niveles de gobierno para poder atender estas gravísimas e impostergables necesidades que tenemos. Y una de ellas precisamente es la del financiamiento. Aún antes de la pandemia, América Latina tenía una brecha para el financiamiento de infraestructura con el fin de cubrir el objetivo 11 de la Agenda 2030 de ciudades sostenibles, pues bastante importante, ¿no? Necesitamos inversión en infraestructura con propósitos muy específicos, ¿no? Ejemplos muy claros son, por ejemplo, la recuperación de bosques para que pues se pueda mejorar la provisión de agua. Somos una de las regiones con el más alto estrés hídrico del mundo. También necesitamos otro ejemplo, ¿no? Que hay muchos necesidad de la protección de arrecifes, de coral, para reducir el riesgo de inundaciones. Lo mismo pasa con nuestros manglares, que la verdad es que han sido bastante dañados en los últimos años. La brecha que tenemos de financiamiento es enorme. El Banco Interamericano de Desarrollo calcula que lo que se necesita para financiar esta infraestructura necesaria para la recuperación de nuestros ecosistemas es aproximadamente entre 179 mil millones y 313 mil millones de dólares estadounidenses al año,
¿no? Es evidente que esta cantidad de dinero no la tienen nuestros gobiernos a ningún nivel y que necesitamos de la participación de los sectores privado y social, y lo cual pues nos refiere a alianzas estratégicas, ¿no?, que necesitamos hacer. Con todo y este panorama difícil que enfrentamos, pues también hay esperanzas. Hay varios ejemplos en la región de proyectos exitosos de soluciones basadas en la naturaleza que han logrado que el sector privado se interese y que invierta en este tipo de desarrollos. Una cosa también importante es que el financiamiento verde, es decir, aquel que está destinado a inversiones en medio ambiente y en clima, está creciendo de manera rápida. A nivel mundial, 25 de los principales bancos del mundo se han comprometido a financiar proyectos sostenibles, precisamente enfocados en cosas del medio ambiente y del clima. Y por lo tanto, hay un mercado que se está expandiendo, hay un mercado de capitales que está creciendo y que está buscando inversiones de tipo sostenible. Aquí digamos que el mayor reto que tenemos en América Latina primero es tener la capacidad de presentar los proyectos, ¿no?, de determinar qué proyectos pueden ser financiados con ellos y luego, por supuesto, pues hacer toda la gestión del financiamiento. Este no es un reto menor porque requiere de capacidades que en general nuestros gobiernos pues no tienen muy claras. Les comentaba que existen ya experiencias exitosas. En esta publicación que les comento, se ha logrado mapear 156 proyectos de soluciones basadas en la naturaleza en América Latina y el Caribe. Lo que tienen ahora en pantalla, pues no voy a ser muy, no puedo comentárselos con detalle, porque pues tenemos un tiempo un poco más reducido que nuestros presentadores anteriores. Es solamente una visión muy, muy breve acerca de lo que está ocurriendo aquí en nuestra región. Entonces tenemos diferentes, se han identificado tres estrategias básicas de financiamiento. Aquí las tres que les pongo aquí en pantalla tienen que ver básicamente con gobiernos subnacionales, gobiernos regionales o gobiernos locales. Y una característica que distingue a estas iniciativas ha sido precisamente la posibilidad del gobierno de poder contar con el apoyo y la participación de los sectores privados, de los sectores privado y también de los el apoyo de algunas ONGs. El financiamiento, al menos para los proyectos que se tienen analizados en América Latina, proviene básicamente de fondos gubernamentales que van a fondo perdido. Pero también se encuentra ya creciendo, como les comentaba, la inversión de otros actores. ¿Qué recomendaciones tenemos derivados de estas experiencias en la región? Bueno, lo mencionaban también las personas que me antecedieron en la palabra. Necesitamos incorporar este tipo de proyectos basados en la de soluciones basadas en la naturaleza, en la planeación que se hace en nuestras ciudades y en las políticas de infraestructura que desarrollan pues, todos nuestros niveles de gobierno. Y aquí uno de nuestros principales retos es, primero, que nuestras autoridades conozcan que existe este tipo de alternativas, soluciones basadas en la naturaleza. No es todavía un tema que se haya popularizado en la región. Necesitamos un conocimiento más profundo acerca de ellos, que sea mucho más, pues que se haga un conocimiento más ampliado en nuestros distintos ámbitos de gobierno, sobre todo en los gobiernos subnacionales, porque no se puede apoyar algo que no se conoce. Entonces necesitamos tener campañas
pues mucho más estratégicas de difusión del conocimiento de estas alternativas y de la importancia que tienen en términos de, bueno, obviamente restauración de nuestros ecosistemas naturales, pero también del impacto económico y social que pueden tener, ¿no? Patrick mencionaba, bueno, negocios pueden tener más clientes, ¿no? Y eso es cierto, nosotros nos gusta sentarnos a tomar el café, tomarnos una copa en un ambiente donde hay árboles, donde hay plantas, donde hay flores, eso atrae más al turismo, en fin, ¿no? Entonces, esto necesitamos hacerlo del conocimiento de nuestras autoridades y a partir de pues, involucrarse en este tipo de proyectos. También necesitamos ser capaces de mezclar o introducir este tipo de proyectos en modelos de financiamiento de infraestructura que nuestras autoridades ya conocen. Es decir, poder plantear la forma en que estas soluciones pueden ser incorporadas en cosas que, métodos de financiamiento que ellos ya conocen. Comentábamos que, bueno, no se puede planificar y pensar en este tipo de proyectos si nuestras autoridades no saben nada acerca de ellos. A nivel de la región latinoamericana, por ejemplo, a nivel de los gobiernos locales, nuestras municipalidades, tienen la característica de que son niveles de gobierno cuyas autoridades y tomadores de decisiones cambian continuamente, es decir, cada 3, cada 4 años están cambiando nuestras autoridades, por ejemplo, municipales, y entonces eso ha sido un problema estructural de la región, que nuestros tomadores de decisiones pueden en este momento pues recomendar y aceptar e impulsar este tipo de proyectos, pero no sabemos qué va a pensar o qué va a hacer y qué decisiones va a tomar el próximo gobierno. Y este tipo de proyectos, pues necesita inversiones de largo plazo, ¿no? Y una característica de nuestra región también es que nuestra planeación, por ejemplo, nuestros planes locales de desarrollo, normalmente se han hecho con una visión de muy corto plazo. Entonces necesitamos, digamos que modificar nuestros instrumentos de planeación y esa visión que está promoviéndose desde la Agenda 2030, por supuesto, para poder utilizar y realmente tener capacidad de acceder a estos mercados crediticios. Y esto también incluye, por supuesto, poder disponer de sistemas para que nos permitan identificar qué proyectos pueden presentarse en este tipo, a este tipo de inversores. ¿Qué forma pueden nuestros gobiernos subnacionales, sobre todo, pueden utilizar, qué instancias pueden ayudarlos precisamente a hacer este mapeo de proyectos y cómo presentarlos, ¿no? También en este sentido decía Patrick, bueno, pues no, es difícil al principio atraer inversión y por lo tanto los inversores deben tener pues una certeza acerca del financiamiento de este tipo de iniciativas. Y por eso es fundamental que las transferencias de los fondos gubernamentales, los fondos no reembolsables, etcétera, pues puedan mantenerse, ¿no? en el largo plazo con políticas como esta, la que decía Patrick, que lo que nosotros conocemos como el impuesto predial, que es en toda la región, al igual que en el resto del mundo, es el más importante para nuestros gobiernos locales, por ejemplo, pudiera destinarse un porcentaje, aunque sea mínimo, para este tipo de proyectos. No, normalmente pensamos que se necesita realizar proyectos muy grandes, de muy alto impacto, pero los ejemplos que hemos estado viendo hoy con Javi y con Patrick nos muestran que no necesariamente tiene que ser así. Pueden ser iniciativas mucho más localizadas que beneficien de manera muy específica a ciertas áreas de nuestros municipios, ¿no? Para terminar con esto y respetar mi tiempo, solo quisiera hacer dos reflexiones importantes. La primera es que para poder aprovechar todas estas oportunidades que nos está brindando los fondos internacionales, necesitamos construir capacidades, ¿no?
nuestros gobiernos subnacionales todavía tienen fuertes limitaciones en términos de capacidades para manejar su planeación, incluso, digamos, su planeación normal con la que se ha trabajado desde hace muchos años. Este tipo de proyectos nos implica un nuevo tipo de planeación, retos distintos, y nuestras autoridades y sus funcionarios necesitan fortalecer esas capacidades, necesitan mucho de asistencia técnica en este sentido. Y bueno, en el chat ya alguien decía, bueno, necesitamos una sesión de trabajo para que nos expliquen con mucho detalle acerca de cómo funcionan estos instrumentos, cómo podemos atraer a los inversores privados, trabajar con ONGs, etcétera, ¿no? Y por último, también colaborar con otros actores, buscar esquemas que incluso han sido difíciles de desarrollar para la prestación de servicios públicos, como por ejemplo el Public-Private Partnership, ¿no? Las asociaciones público-privadas se han enfocado mucho a ciertos aspectos de infraestructura y han dejado otros. Entonces necesitamos renovar, buscar y aprovechar mejor estas alianzas, pero para eso también se requieren capacidades y necesitamos desarrollarlas. Les agradezco mucho su atención y por supuesto quedamos a su disposición en correos electrónicos para contestar las preguntas. Muchísimas gracias.